Hola familias, en esta semana en la que vamos a compartir muchas historias y actividades de terror, quiero leer con ustedes un cuento llamado Silencio Niños. Este cuento sucede, está ambientado en un lugar que conocemos todos, que es la escuela. Y hay unos personajes bastante especiales. Vamos a escucharlo. Silencio Niños, de Emma Wolf. La momia entró a la clase y todos se pusieron de pie. Buenas tardes, saludó. Buenas tardes, señorita, le contestaron. La momia, como cada día, se puso los anteojos, sacó el registro del escritorio y empezó a tomar lista. Drácula, presente. Frankenstein, presente. Garramunda, presente, señorita, seció una bruja. ¿Dónde está el lobisom? Preguntó la momia de repente. ¿Hoy también faltó? Un espectro verdoso se levantó de la silla y dijo respetuosamente: Sí, faltó. Me mandó decirle que la abuelita todavía está enferma. En el fondo del aula dormía un joven ogro. Roncaba como un santo. Era uno de los más grandes y había repetido 14 veces primer grado. La momia lo despertó tirándole un borrador en la nuca. Era su alumno favorito. Por fin, todos estuvieron listos para empezar la clase. No volaba una mosca. La momia se plantó frente al pizarrón con la tiza en la mano. Probó su voz y dijo: Bueno, abran el manual en la página 62. Hoy vamos a aprender a atravesar paredes, algo muy útil en la vida. Si lo aprenden como es debido, podrán aterrorizar a mucha gente y hacer de veras mucho daño a la humanidad. Aquí la momia se emocionaba. Siempre que hablaba de hacer mal a la humanidad, se le humedecían los ojos y ponía voz de flan. Frente al libro abierto, los alumnos leían la lección. El atravesar paredes era más bien una clase de práctica. Uno a uno, todos los estudiantes fueron ejercitándose. Primero atravesaron una plancha de telgopor finita. Después cruzaron por una madera de 2 pulgadas. Por último, tenían que atravesar la pared que daba al salón de actos. El más hábil de todos resultó ser, obviamente, el fantasma. Eso de cruzar paredes se lo habían enseñado sus padres de chiquito. Había un vampiro también bastante habilidoso. Atravesaba la pared con elegancia. Por la mitad de la clase le tocó el turno a Frankenstein, todo oxidado, lleno de clavos. La maestra lo llamó al frente. Pasó. Se ajustó el cinturón, se llenó los pulmones de aire para hacerse más esponjoso, cerró los ojos y avanzó Frankenstein, decidido hacia la pared. Muchos años después, ya jubilada, la momia seguiría recordando ese día extraordinario. El choque de Frankenstein contra la pared fue terrible. La cabeza de Frankenstein sonó como una caja llena de tuercas lanzadas al aire, pero él ni pestañeó, siguió. La maestra pegó un grito, creyendo que su alumno se desarmaba. Corrió para ayudarlo, pero Frankie estaba decidido a avanzar, seguir, y avanzó. Era un muchacho sólido, tenía mucho amor propio, confianza, y no lo iba a detener una pared. Pasar por la pared, pasó. Abrió un hueco de 4 metros por 2, más grande que una puerta. Los integrantes que estaban del otro lado practicando aplaudieron. Detrás de él, la pared entera. ¡Pum! Se derrumbó, se desplomó y con ella parte del techo. Unas grietas empezaron a marcarse en esa aula y en otras. A Frankenstein esto le pareció un triunfo total. Estaba dispuesto a demostrarle a su maestra lo bueno que él era para atravesar paredes. Esta vez arremetió contra otra pared más que daba con el patio, cargado, pesado como un tren carguero. Alumnos y maestros empezaron a correr porque la escuela, el edificio gigante, se resquebrajaba todo. Empezó a tener grietas. Los murciélagos levantaron vuelo desordenadamente, pero Frankie siguió cruzando paredes, una pared y otra pared, siempre con la misma energía. Cuando cruzó la última pared, el edificio, ¡pum!, se vino abajo. Desde la vereda al frente todos miraban el alboroto. Había polvo por todos lados que los hacía toser. La momia corrió a rescatarlo a Frankenstein de los escombros. Estaba un poco dañado, pero contento. Enseguida la momia le vendó las partes golpeadas. Después lo miró babeante de orgullo y le dio
Un beso grande. Evidentemente no era lo bastante transparente, liviano, como para atravesar esa pared, pero en cambio era un genio para los derrumbes. En toda la vida de maestra, la momia nunca había visto una catástrofe tan completa. Se imaginó que con un poco de práctica, Frankie podía causar desastres mundiales. Ese mes le escribió en su boletín: "Te portás cada día peor. Adelante, Frankie, sigue así." Cuento publicado por Emma Wolf en el libro llamado Silencio, niños y otros cuentos. Espero que les haya gustado la historia, que les haya arrancado una sonrisa. Un beso grande.